En la mitología griega, Zeus es una divinidad a la que se denomina a veces con el título de Padre de los dioses y los hombres, que gobierna a los dioses del Olimpo como un padre a una familia, de forma que incluso los que no eran sus hijos naturales se dirigen a él como tal. Es el rey de los dioses y supervisa el universo. Es el dios del cielo y el trueno y por ende de la energía. Entre sus atributos se incluyen el cetro y la corona, como símbolos de su poder, el rayo, el águila, el toro y el roble. Zeus fue comúnmente representado por los artistas griegos en dos poses, de pie, avanzando con un rayo levantado en su mano derecha, y sentado majestuosamente. Hijo de Cronos y Rea, era el más joven de sus descendientes. En la mayoría de las tradiciones aparece casado con Hera, su hermana y esposa, que engañó siendo un pájaro para casarse, aunque en el oráculo de Dodona su esposa era Daioumi, con quien según la Ilíada es padre de Afrodita. Es conocido por sus numerosas aventuras y amantes, fruto de las cuales fueron muchas deidades y héroes, incluyendo Atenea, Apolo, Artemisa, Hermes, Perséfone, Dioniso, Perseo, entre otros. También era padre de las musas y ninfas como Eco. Con Hera suele decirse que Zeus fue padre de Ilitía, Ares, Enio, Hebe y Hefesto. Hera es la diosa del matrimonio, las mujeres, el cielo y las estrellas de la mitología griega clásica. Hermana y esposa de Zeus en el panteón olímpico. Su equivalente en la mitología romana era Juno. Se le asociaban animales sagrados como la vaca y más tarde el pavo real. Su madre era Rea y su padre Cronos. Hera es conocida en la mitología por su naturaleza violenta y vengativa, principalmente contra las amantes y la descendencia de Zeus, pero también contra los mortales que le agraviaban, como Pilies, que mató a una mujer en su templo, o Paris, quien la ofendió al elegir a Afrodita como la diosa más bella. Poseidón es uno de los 12 dioses principales del Olimpo, hijo de Cronos y Rea, y hermano de Zeus y Hades. Su dominio es el mar, donde gobierna sobre todas las criaturas marinas y las fuerzas naturales del océano. Es ampliamente venerado por marineros y navegantes, pero también es conocido por su temperamento volátil y su influencia en el clima. Poseidón es descrito como un dios imponente con una barba espesa y cabello largo. A menudo lleva un tridente en la mano, que es su símbolo más reconocible. El tridente, un arma de tres puntas, representa su poder sobre el mar y simboliza los terremotos, ya que también es considerado el agitador de la tierra. Poseidón es conocido por su temperamento irascible y su capacidad para causar tormentas y terremotos cuando se enfada. Aunque también puede ser un protector benevolente de los marineros que le muestran respeto y adoración. Los marineros y viajeros a menudo hacían ofrendas y sacrificios a Poseidón antes de embarcarse en largos viajes, buscando su favor y protección para tener travesías seguras. Atenea es una de las principales diosas olímpicas, hija de Zeus y Matiz, una titánide. Es la diosa de la sabiduría, la estrategia, las artes y la guerra justa. Es una figura poderosa y respetada en la mitología griega y también se la conoce como la protectora de la ciudad de Atenas, que lleva su nombre. Atenea es retratada generalmente como una diosa majestuosa y sabia, con una armadura y un casco, sosteniendo una lanza o una jabalina en la mano. Su símbolo más icónico es el búho, que representa la sabiduría y la inteligencia. También se la asocia con el olivo, que simboliza paz y prosperidad. Atenea es reverenciada por su inteligencia estratégica y habilidades en la batalla. A diferencia de algunos dioses y diosas, Atenea generalmente evitaba comportamientos impulsivos y se caracterizaba por su prudencia y racionalidad. Era una consejera sabia y se la consideraba como una protectora de héroes valientes y de aquellos que buscaban conocimiento y justicia. Apolo es uno de los dioses olímpicos más destacados y versátiles. Es hijo de Zeus y Leto, y hermano gemelo de Artemisa, la diosa de la caza y la luna. Apolo es una deidad multifacética que encarna diversas esferas de la vida y es reverenciado tanto por los dioses como por los mortales.
A menudo es representado como un joven apuesto y musculoso, con cabello dorado y portando un arco y flechas. Su símbolo más distintivo es el carro solar que conduce a través del cielo cada día, ya que es el dios del sol. También es conocido por tocar una lira, lo que lo vincula con la música y la poesía. Apolo es visto como un dios culto, refinado y creativo. Es conocido por su gracia y su habilidad en la música, la poesía y las artes, y se le atribuye la creación de las primeras competiciones musicales, como los Juegos Píticos. También es considerado un sanador, ya que su culto incluía el dominio de la medicina y la curación. Artemisa es una de las deidades olímpicas más prominentes y es hija de Zeus y Leto, y hermana gemela de Apolo. Es una diosa de gran importancia, asociada con la caza, la naturaleza, la luna y la protección de las mujeres jóvenes. Artemisa es generalmente representada como una joven cazadora, con un arco y flechas en la mano, así como acompañada de ciervos o perros de caza. A menudo lleva una túnica corta y es considerada una diosa virgen, mostrando un fuerte énfasis en la castidad y la independencia. Es vista como una diosa fuerte y enérgica, conocida por su valentía y habilidades en la caza y la protección. A pesar de su enfoque en la virginidad, es considerada una protectora de las mujeres jóvenes y las parturientas, velando por su bienestar y seguridad. Afrodita es una de las diosas más conocidas y adoradas de la mitología griega. Es la personificación del amor y la belleza, y su influencia se extiende tanto a los dioses como a los mortales. Es considerada una figura intrigante y poderosa dentro del panteón olímpico. Afrodita es generalmente representada como una mujer joven y deslumbrantemente hermosa, con una apariencia encantadora y seductora. A menudo se la muestra rodeada de palomas, mirlos o cisnes, que son aves asociadas con el amor y la fertilidad. Además, se le atribuyen flores, como rosas y mirto, como símbolos de su gracia y encanto. Es conocida por su capacidad para inspirar el amor y la pasión en los corazones de los dioses y los mortales por igual. Aunque a menudo se la describe como una diosa amable y gentil, también tiene una faceta celosa y vengativa. Su culto estaba relacionado con la fertilidad, el amor y el deseo, y se le rendían honores a través de rituales y celebraciones amorosas. Ares es una de las deidades más controvertidas del panteón olímpico griego. Como dios de la guerra, representa el aspecto más violento y feroz de la batalla. Aunque su papel es crucial en la mitología, no es tan venerado como otros dioses debido a su naturaleza belicosa y destructiva. Ares es conocido por su carácter sanguinario y agresivo, y se le considera impulsivo e insensible a menudo. Aunque juega un papel importante en el contexto de la guerra, no se le rinde el mismo culto que otros dioses más benevolentes, ya que su naturaleza violenta a menudo no es bien recibida por los mortales. Hefesto, también conocido como Vulcano en la mitología romana, es una de las deidades olímpicas más destacadas y versátiles. Es el hijo de Zeus y Hera, y es conocido por su gran habilidad como herrero y artesano. Su papel como dios del fuego y la herrería lo convierte en el forjador de objetos divinos y herramientas para los dioses y los héroes. Es generalmente representado como un dios cojo y deforme, con barba y una apariencia robusta. Se le muestra sosteniendo un martillo y una tenaza, que son sus principales herramientas de trabajo en la herrería y la forja. También es asociado con el fuego, y su forja está representada como un taller lleno de llamas y humo. Hefesto es conocido por su gran habilidad artesanal y creatividad en la forja de objetos divinos. Aunque es tranquilo y trabajador, también tiene un carácter resentido debido a su caída del Olimpo y el rechazo inicial de su madre Hera. Sin embargo, su naturaleza ingeniosa y astuta lo convierte en un dios respetado y admirado. Hermes. Es el hijo de Zeus y la titánide Maya, y es considerado el mensajero de los dioses. Hermes también es el patrón de los viajeros, los comerciantes y los ladrones, y es conocido por su astucia y habilidades ingeniosas.
Hermes es conocido por su ingenio, su astucia y su capacidad para resolver problemas con inteligencia. Es un dios versátil, ya que no solo es el mensajero de los dioses, sino también un protector de los viajeros y los comerciantes y un guía de almas al inframundo. También se le asocia con el comercio y la prosperidad, y se le rendían honores en su papel de patrón de los ladrones y los tramposos. Es generalmente representado como un joven con alas en sus sandalias y en su sombrero, lo que le permite volar rápidamente entre el Olimpo, el mundo mortal y el inframundo. También lleva un caduceo, un bastón con dos serpientes entrelazadas, que es su símbolo más característico y representa su papel como mensajero divino. Dionisio, también conocido como Baco en la mitología romana, es una de las deidades olímpicas más intrigantes y celebradas. Es el hijo de Zeus y la mortal Semele. Dionisio es el dios del vino, la fiesta, la vegetación y el éxtasis, y su culto se caracteriza por celebraciones alegres y festivas. Es a menudo representado como un hombre joven y atractivo con una corona de hojas de vid en la cabeza. También se le muestra sosteniendo una copa de vino o una vara de parra, que son símbolos de su papel como dios del vino y la vegetación. Dionisio es conocido por su naturaleza extrovertida y alegre, y es considerado el patrón de las festividades y las celebraciones. Su culto estaba asociado con rituales de embriaguez y éxtasis, donde sus seguidores participaban en danzas y festines para honrar al dios y conectarse con la naturaleza. Hades. Es el hermano mayor de Zeus y Poseidón, y gobierna el inframundo, el reino de los muertos. Hades es un dios temido y respetado, asociado con la muerte y el más allá. Hades es generalmente representado como un hombre serio y reservado, con una apariencia imponente y oscura. A menudo se le muestra vestido con ropas negras o con una capa que cubre su figura. También lleva un cetro o una cornucopia, que simbolizan su autoridad y riqueza como gobernante del inframundo.